Un ejemplo típico fue la destrucción de Ben Sub, un pueblo a orillas del río Saigón que había apoyado al Vietcong. 60 helicópteros tardaron solo un minuto y medio para aterrizar en el pueblo con un batallón de la primera división de los Estados Unidos. Mientras por los altoparlantes se advertía a los aldeanos que permanecieran en sus casas, los soldados de infantería rodearon rápidamente al pueblo, agarrando por sorpresa a muchos de sus defensores Vietcong. Los aldeanos fueron reunidos y los hombres, entre los 15 y 45 años de edad, separados para ser interrogados. El sábado penetró en el pueblo una sección de la CSS que con toda seguridad formaba parte de la división Das Reich destinada en aquella región y ordenó a todos sus habitantes que se concentraran en la plaza del mercado. El pueblo había sido anteriormente cercado por los soldados alemanes y los hombres fueron invitados a formar grupos de 4 o 5 personas y a continuación estos grupos fueron encerrados en diferentes sitios. Las mujeres y los niños fueron conducidos a la iglesia y encerrados allí. Poco después sonaron disparos de ametralladora y todo el pueblo fue pasto de las llamas. Las casas fueron incendiadas una detrás de la otra. Tierra arrasada. La política que se sigue es la de arrasar totalmente la tierra para privar al Vietcong de sus refugios naturales. Ello choca con la política general de tratar de granjearse la simpatía de los aldeanos, ya que los desarraigan de sus tierras y queman sus casas. Se señaló que varios campesinos al llegar a sus nuevos refugios escupieron con desdén, pero según un vocero norteamericano en estos momentos, no nos quieren, pero su actitud hacia nosotros está mejorando. El 18 de mayo de 1942, Hay-Sinquart firmó un decreto imponiendo castigos colectivos a aquellas ciudades que dieran cobijo a elementos de la resistencia. El humo cubría hoy los densos bosques de esta región después de que el poderío militar norteamericano redujo a cenizas un importante bastión del Vietcong. Las mujeres campesinas vietnamitas regresaron a esta aldea situada en el borde septentrional de la zona denominada Triángulo de Hierro, comprobaron hoy que las fuerzas norteamericanas habían incendiado ayer sus casas. Tengo la impresión de que en Holanda se sabe manejar mucho mejor la población civil. Hay-Sinquart es un maestro en el arte de alternar las caricias con los azotes y de imponer las medidas más severas con un aire amable. Llegó la gendarmería alemana y prendió fuego a las casas de todos los fugitivos. Ya puedes imaginarte lo ocurrido. Un portavoz de la 173 División Aerotransportada indicó que las aldeas de la región, parte de la cual se cree estaba controlada por el Vietcong desde hace 20 años, fueron virtualmente arrasadas. Mi suerte es que puedo sosegarme antes de ir a la cama. Me ocupo de arquitectura, contemplo cuadros. Me intereso por cosas completamente diferentes a las que han ocupado mi espíritu durante el día. De otro modo, no podría dormir. Pero por otra parte, se han evacuado varios miles de habitantes de la zona, procediéndose a quemar las villas que ocupaban y a rociar con elementos químicos especiales la selva de forma de eliminar el follaje y permitir que sean descubiertos los Vietcong. El cabo nazi Le Court, de 27 años, manifiesta haber dado muerte a tiros personalmente a 1.200 hombres patriotas ciudadanos pacíficos sin distinción y haber incendiado sus casas con la aprobación del alto comando germano. Los comandantes norteamericanos han dicho que el delta con sus ríos debe ser quitado al Vietcong para ganar la guerra. La infantería de marina de los Estados Unidos se abrió paso hoy entre las fangosas aguas al iniciar hoy la primera fase de la campaña norteamericana en el delta del Mekong, que podría ser de este año el más sangriento de la guerra vietnamita. El populoso delta, con 40.000 kilómetros de canales navegables y arrozales, ha estado en general al margen de las operaciones bélicas porque una acción enérgica contra las bandas del Vietcong podría significar grandes bajas de la población civil. Es difícil aún para los vietnamitas diferenciar entre guerrilleros y campesinos, siendo apoyados por una devastadora cortina de bombas, cohetes napalm y proyectiles de cañones lanzados desde aviones estadounidenses. Solo se puede responder al atentado con la misma brutalidad con que este se ha llevado a cabo. Hay que responsabilizar a cierta gente o a una aldea francesa entera para que nada ocurra a los transportes alemanes callejeros y vías ferroviarias de las regiones ocupadas. Y cuando salís de esta sala, el mundo os mira como los arquitectos, los constructores de la paz. Los ingenieros que acompañan las tropas que avanzan están destruyendo sistemáticamente la selva. Aviones de reconocimiento que sobrevolaron la zona poco después no advirtieron señales de vida entre la aún llameante maleza.
Funcionarios norteamericanos señalaron que piensan quemar la foresta hasta las raíces con nuevas incursiones si es necesario. Unas 12 horas antes, el gobernante norteamericano manifestó a sus colegas asiáticos que tenía esperanzas de que las deliberaciones aportaran nuevo combustible a la causa de paz en el sudeste asiático. Arrojando bombas incendiarias, convirtiéndolo en un infierno llameante. Hoy, las primeras bombas incendiarias de magnesio desde que comenzó la guerra en Vietnam arrasaron una zona de cerca de 50 kilómetros cuadrados. Dijo que emprendía una misión llena de esperanzas, pero agregó: sé que no puedo agitar una varita mágica que haga milagros. La fragmentación de las bombas en pequeñas explosiones de magnesio antes de llegar a tierra incendió árboles de muchos metros de altura y la magnitud de las llamaradas aterrorizó incluso a los pilotos que participaron de la operación. No esperen que saque un conejito de mi sombrero, dijo Johnson en varias ocasiones mientras las tropas estadounidenses implantaban un plan de tierra arrasada. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara, hirió las aguas que había en el río. En presencia de Johnson, vistiendo un traje marrón, dio la mano a todas las personas que acudieron a verle frente al hospital. Sonrió todo el tiempo y no dejó a ninguna persona sin estrecharle la mano. No cesó de repetir gracias, mientras las mujeres le decían: Dios lo bendiga, señor Johnson, y nuestras oraciones están con usted. Credo in unum Deum Patrem, omnipotente en fatorem, celi et terre, visibilium et invisibilium et in unum, dominum Jesum Christium. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Todos nosotros lamentamos que tengamos que hacer lo que estamos haciendo, pero pienso que lo lamentaríamos más si nosotros no hiciéramos lo que estamos haciendo. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió. Visibilium et invisibilium et in unum dominum Jesum Christium filum Dei unigenitum et ex Padre natum. Una vez más, concluyó el Santo Padre, el socorro del cielo es necesario. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como un muerto. Y todo el alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: a veces me levanto a las 5 de la mañana y oigo los aviones que vienen y pienso que me están bombardeando a mí. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y espárzala, Moisés, hacia el cielo, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza de horno y esparcióla, Moisés, hacia el cielo. Y vino un sarpullido que causaba tumores apostemados, así en los hombres como en las bestias. Es una difícil tarea alcanzar la paz habiendo tanta maldad y tanto odio en el mundo. Pero nosotros rezamos con la esperanza de que Dios, de una u otra manera, nos dará un milagro. El milagro de una paz justa y duradera.
Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara al cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego discurría por la tierra y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Fue un milagro? Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y a las 10:52 intervienen los helicópteros Iroquois, 60 en doble fila que pican dos en dos lanzando 96 cohetes en 4 segundos, el equivalente de 8 andanadas de un acorazado de 30.000 toneladas, y esto se repite cada 2 minutos. La quebrada explota en una tromba de llamas y los hombres se quemaron. Con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Se pide entonces la intervención de los Phantom a la base de Danan, y además el coronel Burdett hace colocar 18 cañones de 105. De repente, en medio de los relámpagos de las explosiones en cadena y el rugido de los reactores, pasa la primera ola de Phantoms a 260 kilómetros por hora. Es una responsabilidad grave. Muy grave, rechazar las negociaciones. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado en la tierra. La colina de Tae tiembla envuelta en una nube de azufre y acero. 102 casas machacan la colina, resultado 800 bombas de 350 kilos y 2.000 cohetes. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Llegan ahora 25 Skyrider a hélice para destruir los túneles. Están equipados con las Bullpup, bombas planeadoras con alerones que contienen 200 kilos de TNT, provistas de una luz roja atrás que permite al piloto seguirla y guiarla con una pequeña palanca. Y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. A las 16:30 se escucha un estruendo apocalíptico. Llegan de Guam a 12.000 pies de altura en un vuelo rectangular de 4 kilómetros cuadrados los superbombarderos B-52, 57 metros de envergadura, 200 toneladas de peso, son 40. Cada extractor carga 30 toneladas de bombas que cae una lluvia de torpedos negros estremeciendo el aire con un fragor de locomotoras. Delante de Dios para darle el cáliz del vino, del furor de su ida. Y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados. Del monte solo queda un montón de cenizas enrojecidas. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, hecho es. Manifestó el presidente Johnson antes de encender las luces de un árbol de 19 metros adornado con millares de focos rojos y azules. Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. Sobre la tierra, el pontífice y el presidente conversaron en un salón relativamente pequeño con ventanas al parque. El papa, cuyas palabras fueron traducidas por un intérprete, estrechó la mano de varios periodistas y explicó: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Después de que el pontífice formulara esa declaración, el presidente dijo que todo el mundo está en deuda con el Papa Pablo VI por los sacrificios que ha hecho al emprender este largo viaje a través de las aguas e infundir dirección a la búsqueda mundial de la paz. Seguidamente, hablando en tercera persona, como exige el estilo de las declaraciones papales, el dignatario religioso expresó: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado y se han airado las naciones, y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. El presidente norteamericano dijo: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Filium Dei, unigentum lumen de lumine. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, hirió el granizo
toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Nosotros queremos la paz y haremos cualquier cosa, salvo una abyecta rendición para obtenerla. Los soldados no están aquí como soldados del ejército de los Estados Unidos, sino también como soldados de Cristo. Pero nosotros persistiremos, si es necesario persistir, hasta que la muerte y la desolación los conduzcan a la misma mesa de conferencias donde podrían encontrarnos a un costo mucho menor. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. A veces, el uso de la fuerza es amor disfrazado de fuerza. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y asentóse en todos los términos de Egipto en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Consubstantialem patri perquem omnia fata sum qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi celis et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine. Los guerrilleros son como los pájaros, dijo el general Earl Wheeler, jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor, en un reciente viaje por el Vietnam. Ellos no tienen refugios en el cielo y no pueden vivir en el aire. Ellos tienen que posarse en alguna parte y es allí, en sus nidos, donde podemos agarrarlos. La semana pasada, la operación Catarata del Cedro seguía pasando la guadaña sobre los viejos nidos enemigos en el Triángulo de Hierro, 20 kilómetros al norte de Saigón, arrasando las aldeas, trasplantando la población civil, derrumbando y quemando las casas, los árboles frutales, las plantaciones de gomero y los graneros de arroz y la selva tropical. Y cubrió la faz de todo el país y oscurecióse la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó otra cosa verde en los árboles, ni en la hierba del campo, por toda la guerra de Egipto. Esta es la melancólica ley de las sociedades humanas, la de tener que elegir a veces un gran mal para evitar un mal mayor. Una vez que el Triángulo de Hierro haya sido concienzudamente arrasado y limpiado de todos los civiles, será convertido en una zona de libre bombardeo, donde cualquiera que se mueva en sus 25 millas cuadradas será tratado como Vietcong y muerto a tiros. El cardenal Francis Spellman de Nueva York, vicario militar católico romano de las Fuerzas Armadas, voló hoy en helicóptero a la zona de combate de Vietnam para celebrar la misa de la vigilia de Navidad ante 5.000 soldados norteamericanos. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Pero es muy poco lo que quedará para que el Vietcong quiera volver si los Estados Unidos consiguen lo que se proponen. Desde ahora, hasta un cuervo cruzando el triángulo deberá cargar con su comida. La misa se celebró bajo un cielo gris, con leves lluvias en un vasto recinto al aire libre, mientras que un pianista efectuaba piezas navideñas. El secretario del cardenal, Monseñor P.H. Agen, y el capellán de los infantes de Marina, Monseñor Harold P. Pruden, distribuyeron la comunión junto con otros capellanes de la división. Dios bendiga a ustedes. ¿Ha dicho usted que la lucha contra los guerrilleros era una excusa para diezmar la población? Y para ello es necesario que aumente la confianza unánime en esta institución. Y el fin entonces, cabe esperarlo, se alcanzará. Ganaréis el reconocimiento de los pueblos, aliviados de los pesados cargos en armamentos y liberados de la pesadilla de la guerra siempre inminente. Quiero saber si ustedes ahorcaban solamente a aquellos niños que aún respiraban. Sabemos, ¿cómo no alegrarnos?, que muchos de vosotros habéis considerado favorablemente la invitación en pro de la causa de la paz que nos hicimos en Bombay en diciembre último a todos los estados. Consagrar la existencia de los países en desarrollo, una parte, por lo menos, de las economías que puedan realizarse mediante la reducción de armamentos. Nosotros proveemos un fósforo explosivo disparado por la artillería y desde bombarderos, el cual explota formando una nube blanca que quema todo lo que toca. ¿Entonces ahorcaron unos 10 niños? He tomado facto.
sanctus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Dígame, ¿también ahorcaron ustedes a los adultos en pares? Et resurrexis tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exteram patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regni non er infinis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem. ¿Es cierto que posteriormente se les daba a ustedes una gratificación como cigarrillos y bebidas alcohólicas? Más y mejores ventajas para los soldados norteamericanos. Viajes gratis, educación gratis, seguros gratis. Ayuda de toda clase llega ahora a los soldados y a los veteranos de la Guerra del Vietnam. No hay duda que nuestro joven americano, producto de nuestra sociedad libre, siente un gran orgullo al realizar el trabajo que se le encomienda. Es un hombre que entiende un propósito y cuando su gobierno lo manda al Vietnam para realizar una misión que él comprende y nosotros nos hemos esforzado para estar seguros que él comprende su misión y el rol que se espera que juegue, él pone alma y corazón en su tarea inmediata y sin mirar por encima del hombro. Con la ayuda de aviones norteamericanos se destruyó un hospital en la zona de Tan Hiep. Este joven norteamericano en el Vietnam está orgulloso de hacer su trabajo. Está orgulloso de tener esos rasgos que han sido tan característicos de los norteamericanos a través de los años. Resolución, coraje y dedicación a una causa justa. En resumen, él posee esas características tradicionales en el grado que uno puede esperar de un producto de la sociedad norteamericana. Se capturaron algunos prisioneros, de los cuales 47 mujeres y chicos. Se destruyeron 73 casas. Se tomaron 90 toneladas de arroz y 25 zampanes. Se mataron 130 búfalos. El arroz se quema con granadas incendiarias y los búfalos se hunden en el barro. Es una lástima perder tan buenos alimentos, se lamenta el capitán norteamericano. Al mismo tiempo, el joven norteamericano asume una actitud cálida, amistosa y compasiva hacia el pueblo vietnamita. Con sus brillantes corrientes anaranjadas del napalm. También se han previsto menores deducciones de impuestos en el Vietnam, privilegios postales especiales, ayuda para financiar la construcción de su casa, seguro médico gratis. Algunos cigarrillos y también aguardiente y además transporte. Por avión gratis para pasar sus vacaciones de 30 días en París, la Riviera, Roma, Nueva York, Hawái o en cualquier otra parte. Renovamos aquí esta invitación con la confianza que nos inspiran vuestros sentimientos. Y al hablar de humanidad, de generosidad, es hacerse eco de otro principio constructivo de las Naciones Unidas, su cima positiva. No solo para conjurar los conflictos entre los estados se trabaja aquí, es para poner a los estados en condiciones de trabajar los unos para los otros. No podéis contentaros en facilitar la coexistencia entre los países. Dais un paso mucho más adelante, digno de nuestro elogio y de nuestro apoyo. Organizáis la colaboración internacional de los probos. Aquí se establece un sistema de solidaridad, gracias al cual altas finalidades en el orden de la civilización reciben el apoyo unánime y ordenado de toda la familia de los pueblos, por el bien de todos y de cada uno. Es la mayor belleza de las Naciones Unidas. Nixon pide más tropas, su aspecto humanitario más auténtico. El número de desertores del ejército subvietnamita, su aspecto humano más auténtico, ha aumentado en proporciones tan alarmantes. Es el ideal con que sueña la humildad, que por primera vez el gobierno se ha visto forzado, en su peregrinaje a través del tiempo, a adoptar medidas severas. Es la esperanza más grande del mundo, inclusive el fusilamiento de los soldados que huyen. Osaremos decir: todo tipo de armas es el reflejo del designio del Señor. Ametralladoras, designio trascendente y pleno de amor. Cohetes, para el progreso de la sociedad humana en la tierra. Gasolina gelatinizada, reflejo en que vemos el mensaje evangélico. Llamas, convertirse de celestial en terrestre.
Gases, aquí en efecto nos parece escuchar, y bombas de penetración profunda, el eco de la voz de nuestros predecesores y lanzallamas, especialmente la del Papa Juan XXIII, gases y explosivos, cuya encíclica Pacem in Terris... Arsénico blanco halló entre vosotros, arseniato de sodio, calcio, plomo y magnesio, una resonancia tan honrosa y significativa, DNP y DNC y cianuro de calcio... Lo que vosotros proclamáis aquí, o cloronovenzal, malononitrilo... Son los derechos fundamentales del hombre, su dignidad y libertad, y ante todo, la libertad religiosa. Usaba gas de monóxido, pero no estaba muy satisfecho del resultado del mismo. Por ese motivo, cuando construí el campo en Austrich, me decidí por el Cyclone B. Sentimos que sois los intérpretes. Campo de pruebas de guerra química y bacteriológica, de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado. Cuando se los rocía con bombas de napalm, digamos casi su carácter sagrado. Lazy Dogs, porque se trata ante todo de la vida del hombre. Cluster Bombs, y la vida humana es sagrada. Habitantes de los países ocupados están agobiados por preocupaciones materiales. Nadie puede osar atentar contra ella. El hambre y el frío están a la orden del día. En vuestra asamblea es donde está el respeto de la vida. Pero hablando en general, las gentes que se sienten tan cruelmente maltratadas por el destino no son capaces de hacer revoluciones, aún en lo que se refiere al gran problema de la natalidad. Un poco más lejos yacen los cuerpos. Debe hallarse la más alta expresión de dos guerrilleros Vietcong y su defensa más razonable. Uno de ellos vive todavía y parece perfectamente lúcido. Vuestra tarea es hacer de modo que abunde el pan. A partir de la semana 42, los judíos ya no recibirán los siguientes víveres. ¡Carne! Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. Arroz, huevos, arroz, trigo, arroz, leche en la mesa de la humanidad. El capitán ordena a sus hombres que lo tomen prisionero y no auspiciar un control artificial de los nacimientos. Pocos instantes después, que sería irracional, los proyectiles desgarran sus entrañas. Con miras a disminuir el número de convidados, los soldados han disparado contra él, al banquete de la vida. Ni por un segundo el soldado Vietcong. Mas no basta alimentar a los que tienen hambre. Han mirado a los soldados norteamericanos. Es necesario además asegurar a todo hombre ningún cambio de expresión, una vida conforme a su dignidad. Ha traicionado sus sentimientos. ¿Y es lo que vosotros os empeñáis en hacer? Fuerzas especiales. ¿No es el cumplimiento a nuestros ojos? Unidades especiales y gracias a vosotros del anuncio profético. Bombas que se aplica también a vuestra institución. 200 toneladas de bombas. Y volverán sus espadas en rejas de arado. 500 toneladas de explosivos. Y sus lanzas en hoces. 300 toneladas de bombas. ¿No empleáis acaso las prodigiosas energías de la Tierra? 7 toneladas de bombas. Y los magníficos inventos de la ciencia. 18.000 toneladas de bombas.
bombas. No ya como instrumentos de muerte. 500 toneladas de bombas. Sino como instrumentos de vida. 34 toneladas de bombas. Para la nueva era de la humanidad. 1260 toneladas de bombas. Sabemos con qué intensidad y con qué eficacia creciente. 207 toneladas de bombas. Las Naciones Unidas y los organismos mundiales. 57 toneladas de bombas. Que de ella dependen, trabajan para ayudar. 19 toneladas de bombas. A los gobiernos que lo necesitan. 72 toneladas de bombas. A acelerar su progreso económico y social. 10 docenas de toneladas de productos químicos. Sabemos con qué ardor os ocupáis en vencer en analfabetismo. Medio millón de dólares de municiones. Y difundir la cultura en el mundo. 50.000 toneladas de bombas. En dar a los hombres una asistencia sanitaria. 15.000 libras de bombas. Apropiada y moderna. 20.000 libras de bombas. En poner al servicio de la humanidad. 10 millones de libras de bombas. Los maravillosos recursos de la ciencia. 7.500 libras de gases lacrimógenos. La técnica, la organización. 500 toneladas de bombas. Todo esto es magnífico y merece el elogio. 80 toneladas de bombas. Y el apoyo de todos, incluso el nuestro. Bombas de una tonelada. También querríamos dar el ejemplo. Estamos a la casa y esperando, dijo un vocero militar norteamericano, aun cuando la pequeñez de nuestros medios. La primera división aerotransportada mató a 28, impide apreciar su alcance práctico y cuantitativo. Y la primera división de infantería exterminó a 29. Queremos dar a nuestras instituciones de caridad. Soldados norteamericanos dieron muerte a 466, un nuevo desarrollo para luchar contra el hambre en el mundo. Y la primera división de caballería aeromóvil, 311. Y la satisfacción de sus necesidades principales. La 25ª División de Infantería de los Estados Unidos, 155. Así y no en otra forma se construye la paz. Infantes de Marina norteamericana eliminaron a otros 19. Una palabra aún, señores. Una última palabra. ¿Cuándo vio usted a Eichmann por última vez? ¿Cuándo vio usted a Eichmann por última vez? Tropas surcoreanas mataron a 7. Este edificio que levantáis no descansa. Un pelotón de la 25ª División de Infantería del Ejército Norteamericano dio muerte a 9 sobre bases puramente materiales y terrestres. Paracaidistas de los Estados Unidos, 77, porque sería entonces un edificio construido sobre arena. ¿Dijo algo sobre el número de judíos asesinados? A media mañana la cuenta arrojaba un total de 77. Descansan de todo en nuestras conciencias. No se dio cuartel y no hubo prisioneros, añadió. Sí, ha llegado el momento de la conversión. Los pilotos estadounidenses en Vietnam, 117, de la transformación personal. Las fuerzas aliadas exterminaron a 21.000, de la renovación interior. Los cadáveres contados en los campos de batalla fueron 365. Los habitantes a pensar en el hombre en una forma nueva. 1.500 toneladas de bombas, en una forma nueva, también la vida en común de los hombres. Según un portavoz militar, 759, en una forma nueva, finalmente los caminos de la vida. 53. Que abandonó 93 cadáveres. Número 25.008. Según la palabra de San Pablo. Número 44.364. Donde el enemigo tuvo hasta ahora 206 muertos. 800.000 pesos. Y vestir al nuevo hombre 4, que es criado conforme 4, a Dios. Los soldados 3, hallaron muchos cadáveres. 6, y justicia, santidad 4, y verdad. Premio 800.000 pesos. 6.655. Pistola a los efesios. 900.000 pesos. La
35ª División de Infantería, 201. Ha llegado la hora en que se impone una pausa. Una fuerza de infantes de Marina halló los cadáveres de 43. Un momento de recogimiento. Un vocero militar manifestó que ya han sido contados 69 casi oraciones. Tropas de los Estados Unidos mataron a 96. Volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia. Operación Nathan G. 380. En nuestro destino común, nunca como hoy. La primera división aerotransportada de los Estados Unidos, 75. En una época que se caracteriza por tal progreso humano. Soldados de infantería motorizada de los Estados Unidos liquidaron alrededor de 2.000. Así que tan necesario apelar a la conciencia moral del hombre. Han sido muertos unos 400, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia. Se hallaron cadáveres de 66 que, bien utilizados, podrán, por el contrario, centenares de toneladas de bombas resolver muchos de los graves problemas que afrontan. La infantería norteamericana había comprado 41.860. Dieron muerte a otros 78. El verdadero peligro está en el hombre. Con 4.500. Se eleva a 615 el total, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos. ¿Sabe usted cuántas personas fueron liquidadas por el grupo de Hitler? El grupo que estaba a sus órdenes. Humilló a la ruina los pilotos estadounidenses, 37, como a las más altas conquistas, dando muerte por lo menos a 238. En una palabra, matando a dos. El edificio de la civilización moderna, en la que el enemigo ya ha tenido 428 muertos, debe levantarse sobre principios espirituales. Que 125 guerrilleros resultaron muertos, los únicos capaces no solo de sostenerlos, sino también dieron muerte ayer a 102 guerrilleros de Irano y de Alemán. ¿En qué se funda usted para dar esa cifra? Y eso se expresa en principios de sabiduría superior. Las nuevas bajas se elevaron casi a 800. No pueden descansar. Dieron muerte ayer a no menos de 40. Así lo creemos firmemente, como sabéis. Los guerrilleros se llevaron no menos de 40, más que en la fe en Dios. Estas cifras son adicionales a los 40 muertos. El Dios desconocido del que hablaba San Pablo en el Areópago. Otros aparatos norteamericanos, 71. ¿Incluyen esta cifra a las mujeres y niños? Desconocido de aquellos que, sin embargo, sin sospecharlo, alrededor de 30, le buscaban y le tenían cerca. 8 comunistas murieron. ¿Cómo ocurre a tantos hombres de nuestro siglo? ¿Incluyendo a los niños? Agregó que la semana pasada murieron 1.349. Para nosotros, en todo caso, causó 131 muertos. Y para todos aquellos que aceptan la inefable revelación, ha dado por resultado la muerte de 148, que el Cristo nos ha hecho de sí mismo. Informó haber dado muerte a unos 1.246. Es el Dios vivo, el Padre de todos los hombres. Informaron haber dado muerte a unos 158. ¿Qué contesta usted? El sumo pontífice Pablo VI habló en la ciudad de Nueva York ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Una ovación de 32 segundos de los delegados puestos de pie acogió el término de sus palabras. El Papa regresó al Vaticano y exhortó a laborar por la paz. Y cree que 56 más han perecido también. ¿Lo escuchará la Tierra? ¿Escuchará la Tierra a Pablo VI? ¿Se percatará en medio de una ceguera más fuerte que las llamas de que la luz que requiere para guiarse no es la luz del incendio, sino la luz sobrenatural que indica desde la distancia de los milenios, sin equivocarse, el camino de la salvación? He venido a los Estados Unidos para saludar al presidente de los Estados Unidos, declaró Pablo VI expresándose en italiano. La reunión entre el soberano pontífice Pablo VI y el presidente de los Estados Unidos se efectuó en el piso 35 del Hotel Waldorf Astoria, en la suite número 35, llamada presidencial, que se compone de un pequeño salón, de una antecámara y de un gran salón. El Papa y el presidente Johnson conferenciaron en el pequeño salón que mide 7 metros por 9. Las paredes color crema están adornadas con cuadros de pintores modernos norteamericanos. Como mobiliario hay 2 sillones tapizados de brocato amarillo, un diván azul rey y sobre la mesita auxiliar de caoba un ramo de crisantemos blancos, amarillos y naranja. La alfombra que tapiza el suelo es también de color azul rey. Este saloncito que da al Park Avenue tiene también una chimenea de mármol blanco adornada con sus plantas verdes. El intérprete prosiguió.
Su Santidad quiere también agradecer al presidente de los Estados Unidos por haberse desplazado desde Washington a New York para verle. Su Santidad, especificó el intérprete, se congratula del hecho de que la entrevista haya tenido como telón de fondo un deseo mutuo de obrar por la paz. La dedicación del nuevo santuario en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, en este día que quedará grabado en nuestras mentes, en nuestras historias religiosas y patria, queremos asociarnos